espacios. Bienvenido a ustedes, a diferentes canales que están presentes aquí, a Rona, a Julio, a mi amigo Wadi. Sí. Cuéntanos sobre este clima que vivimos en este preciso momento. Bueno, ahora mismo en la República Dominicana, la provincia de Altagracia, estamos recibiendo bastante agua nosotros, con los campos nubosos, donde tenemos a Fiona y Gastón, pero Gastón está bastante lejos. Entonces, de hoy y mañana vamos a recibir bastante agua. Nosotros estamos dando el mantenimiento, aunque estamos en alerta verde. El COE Nacional nos mandó informaciones que estamos en alerta verde. Tenemos que estar pendientes con los ríos, cañadas, con algunos sectores más vulnerables, porque puede variar y puede subir entonces a lo que es alerta roja, porque está muy cerca de Fiona, de nosotros. ¿Con qué cuenta la Cruz Roja aquí en Higüey? Nosotros contamos con una unidad, con una ambulancia, contamos con 200 voluntarios, 70 que están activos. Tenemos un equipo de evaluación de daños y análisis, EDAM, Equipo Dominicano de Agua Potable, EDAS, que está en Santo Domingo, los equipos. En menos de 24 horas, si la población necesita agua potable, nosotros le vamos a facilitar el agua, con tinaco y con agua. Tenemos también Equipo Nacional de Intervención, ENI, y tenemos lo que son equipos también de manejo de albergues, ayuda humanitaria, que están capacitados sus voluntarios por la Federación Internacional de Cruz Roja, Si se presenta alguna eventualidad, ¿podrían ustedes darle respuesta a la gente, al pueblo, digo yo? Claro que sí, podemos darle respuesta, podemos darle lo que una alerta, que se retiren de los ríos, cañadas, que están muy vulnerables. Solamente nosotros podemos hacer lo que es una intervención, que es lo que podemos hacer nosotros. Todo lo que son organismos de socorro, intervención, sí, para evitar muertes o daños. Sí. Si se presenta algo, ¿la ambulancia de aquí está preparada para socorrer? Claro que sí, nuestra ambulancia está ahora mismo en Villacerro haciendo unos chequeos ahora mismo, que ustedes la ven aquí, que ya viene para acá más tarde. Ella está en buen estado, hasta ahora, gracias a Dios, hasta ahora. ¿La gente que ayuda a la Cruz Roja aparece? Aparecen los empresarios. Los empresarios cooperan con nosotros. No se puede decir que no, los empresarios. Y el ayuntamiento le pedimos ahora, no sabemos por qué no pasó en esta fiesta, que no llegó nada, pero hasta ahora estamos esperando que Karina, la alcaldesa, que prometió dar la subvención, que no llega desde 2008. Hasta ahora no llega nada del ayuntamiento mensual. Pero sí llegan los empresarios, que tocamos las puertas y siempre están dando aporte. Bueno, muchísimas gracias, Hansa. Siempre a su orden.